Dime algún dicho. Pues no sé qué esperabas. Esperaba que mi hija no tuviera que estar pasando por un momento tan difícil, mamá. Eso es producto de la vida que he llevado desde muy joven. ¿Qué? Y la culpa la tiene tu mujer por permitirle todo. Es tu nieta de la que estamos hablando, mamá. ¿No te escuchas? Pues para mí como si fuera una desconocida, porque nunca la he sentido cerca. No, nunca la has querido cerca, que es muy diferente. Y si lo que quieres es buscar culpables, eso sería tan absurdo como decir que tú eres la responsable. ¿Yo? ¿Pero qué tonterías dices? Porque el tipo de cáncer que tiene Gloria es genético. No es nada común. Y tú, mamá, tuviste cáncer de seno, ¿o no? Y la otra abuela murió de cáncer de páncreas. Así es que, ahí está. Y te suplico que no culpes a Celia o a Gloria. Ni pienses que este es un castigo divino. ¿Y qué piensas hacer? Por lo pronto dejar de escucharte y estar cerca de mi hija. Es que yo solo busco tu bienestar, hijo, entiende. Celia nunca te convino, pero claro, no me escuchaste y te empeñaste en casarte con ella. Aunque después no te detuviste hasta separarnos, ¿verdad? Y yo por imbécil me dejé llevar, mamá. Tienes toda la razón. Fui muy débil, un estúpido manipulable y estúpidamente cobarde. Pero ¿sabes algo, mamá? Voy a tomar el ejemplo de mi hija y voy a tener más valor para enfrentar la vida, mamá. Hijo, por favor, entiende. Era lo mejor para todos. No, mamá, era lo mejor para ti. Tienes razón. Yo tampoco estoy de acuerdo en la manera en que Celia educa a Gloria. Pero ella no es una perdida, ni es una cualquiera. Y mi hija no es de moral distraída, como te encanta gritarlo a los cuatro vientos. ¿Ah, no? Bueno, entonces dime cómo la describirías. Gloria, tu nieta, a pesar de ser muy joven, es increíblemente madura, mamá. Valiente, comprometida con la vida. ¿A dónde vas? ¿Sabes qué? Me voy lejos de esta casa. Y de ti. Ya pasó todo, hija. Todo va a estar bien. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera pasado un tractor encima. Ya lo creo. Au. Ay, mamá, no llores. Todo va a estar bien. Todo salió muy bien. Doctor, limpiamos todo. Aunque me gustaría continuar con el tratamiento de las quimioterapias. Adela. Ok. Está bien. Tienen una hija maravillosa. Mira, voy a tocarte, ¿eh? ¿Sientes mi presión? Uh-huh. ¿Y de este lado? Uh-huh. Lo que tienes es dolor normal. Estás bien. Me voy a dar una vuelta mañana. Sí. Cualquier cosa para el dolor, ya las enfermeras tienen instrucciones. Muy bien. Con permiso. Me voy. Propio. Gracias. Celia. Celia. ¿Qué? ¿Te vas a ir? No puedo verla así. ¿Así? ¿Cómo, Celia? Toda mutilada. Gloria nos necesita. No, de verdad, no puedo. No puedo. Para mí también es difícil. Pero vamos a tener que poder. No hay otro camino. No puedo. No, suéltame. Voy a caminar un rato. Tengo muchísimo que asimilar. Solo recuerda que es nuestra hija la que tiene cáncer. Nuestra hija la que se quedó sin senos. Y es de su vida de la que estamos hablando y no de la tuya. ¡Pues yo no puedo! Hola, hola, campeona. ¿Viste a mi mamá? Sí, la vi en el lobby, pero iba de salida. Se le va a pasar pronto. Ya verás. Mira, solo es cosa de que pasen unos días y tenga tiempo para asimilar todo lo que acaba de pasar. Es que, Olmo, no me importa lo que pase en unos días. Lo que me importó fue su reacción al verme hace rato.
que dolió un buen. En cambio, tu jefe ha estado aquí al pie del cañón y no se ha movido ni un minuto del hospital. Ya sé. ¡Mamá! ¡Mamá! A ver, ¿me esperas aquí, pa? Sí, claro. Pero te ayudo a subir. No, yo puedo solo. De acuerdo. Mamá. Mamá. Se fue. Mi mamá se fue. ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, como dice el dicho, .tv. Donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones. Porque tenemos contenido especialmente para ti.